your fight is going to be the same time as Shakur, and his contract is expiring. Would it surprise you if he doesn't renew his contract? If he renews. Pues creo que si se queda él como agente libre, se podría facilitar un poquito más en hacer un arreglo con una pelea con él. Pero yo estoy seguro que en algún momento esa pelea se va a hacer, ya sea en la 135 o en la 140. Esa pelea, por la edad que él tiene, la juventud, el boxeo, entonces ya lo he topado algunas veces y estamos dispuestos a pelear por ambas partes. No solamente pues es cuestión de tiempo para que se pueda llegar a un buen arreglo. I think it would be a little bit easier if it was, you know, if he became a free agent, obviously, so we could, you know, talk, but, you know, we've talked between ourselves a couple of times, and we're willing to fight, whether it's at 135 or 140, but that fight is going to happen. And before, what he talked about was that he's asked for big fights already. He's asked Oscar, he's talked to Eric, and he's told him that he wants, you know, the big fights from now on. And, you know, he's asked Oscar to get the fight with Shakur done, because that's the fight that he wants. But, you know, they've told him, you know, that so far it hasn't been made yet, because, you know, sometimes just negotiations don't happen the way that you want to, and sometimes things have to, you know, be right for both the opponent and himself. But that Oscar has told him, wait, it's coming, you know, so it's going to happen, you know, sooner or later it's going to happen. Eres el retador número uno de la AMB y el campeón es Gervonta Davis. ¿Te gustaría también una pelea ante Tank? Sí, you're the number one contender for the WBA. Would you like to fight Gervonta Tank Davis? Sí, de hecho también una pelea interesante que se me gustaría tener es con Gervonta. Creo que se me hace el más complicado de la división, por su juventud, por la fortaleza, su explosividad que él tiene, su experiencia. Se me hace uno de los rivales más complicados, pero pues haciendo una gran preparación, seguir fortaleciéndose uno en el gimnasio, ganando experiencia, creo que se puede dar una buena pelea con él, pero estoy seguro que también esa pelea no tarde también en darse. That would be a great fight, you know, at 135. And I think that probably would be the most complicated fight right now, 135 against Gervonta, because of his youth, his strength, his mobility. But that fight is one that I want as well. It's, you know, something that I would probably have to work a little harder in the gym if that fight did come to fruition. But that's one fight that I definitely want. And it's going to happen sometime down the line as well. Does he think Tank is a tougher fight than Shakur for him? ¿Crees que la pelea con Tank sería más difícil que una pelea con Shakur? Sí, creo que es una pelea más más complicada. Son diferentes estilos de pelea o ritmos que se deberían de llevar una pelea con cualquiera de los dos. Con Shakur es una pelea donde creo que hay un poquito más que puedes arriesgar en cuestión de entrar, salir. Y con Gervonta es una pelea donde hay que tirar, pero también hay que estar muy precavido, porque es un peleador que está cazando. Entonces es donde uno no puede repetir golpes muy seguido, porque te sorprende y es donde te conecta. It's definitely, I think it would be a more complicated fight against Gervonta than Shakur, because of the different styles. You know, there's different styles for both of them. Against Shakur, I would probably be able to go in and try to, you know, attack him a little bit more, as opposed to with Tank, who, you know, I would need to watch out for what I'm throwing and not throw the same punches all the time, because he's someone who knows and he studies. And not only is he good, you know, in the attack, but he's also going to counter, and he knows exactly when to take those shots and then go for it. So it would definitely be more difficult. Talking about Tank, him and Lomachenko, people wanted the fight 8 years ago. However, after Lomachenko fought Composas,
Tank did call out Loma finally. Does he think Loma is too old? Did he watch Loma Cambosas? And what does he think about the fight between Gervonta and Lomachenko? Hablando de Gervonta, la gente quería la pelea contra Lomachenko hace 8 años, pero después de que le ganó Lomachenko a Cambosas, Gervonta como que dijo, quiero a Lomachenko. ¿Viste la pelea con Cambosas? ¿Qué piensas de la pelea? ¿Y cómo crees que sería esa pelea entre Gervonta y Lomachenko? Sí, de hecho sí estuve ahí al pendiente de esa pelea, pues el ganador de esa pelea era mi rival mandatorio. Y me dejó sorprendido Lomachenko porque pues salió a hacer lo que anteriormente se le había visto hace unos 5 años, moverse, tirar más volumen de golpes, ser más certero, manejar varios ángulos, lo que peleas anteriores creo que se le dificultaba y la misma edad a lo mejor ya se le veía yendo en cada pelea y pues ahorita como que se vio bien y desconozco cuál haya sido la razón, pero creo que sería una muy buena pelea donde pues lo mismo pienso yo que Lomachenko haría, el ser más cuidadoso, el no arriesgar tanto, porque sabemos que Gervonta, y lo he dicho siempre, es uno de los peleadores más complicados y más peligrosos de la división. Yeah, I did see the fight, obviously, because the winner of that fight, you know, should be the mandatory. You know, obviously, Lomachenko looked great. He looked better than he did, you know, 4 or 5 years ago. I think other fights, you know, things were a little bit more difficult for him. And in this one, he showed the old Lomachenko, the guy that uses angles, who throws a lot of punches, and he looked in a way like a young Lomachenko. So I don't know what that fight would be like between Loma and Gervonta, but Lomachenko would definitely have to be more careful because, as I said before, Gervonta is probably the most difficult fighter in our division. Not only can he box, but he can punch. How would you fight Lomachenko if you fought him? ¿Cómo pelearías tú contra Lomachenko si te tuvieras que enfrentar? Igual sería traer un ritmo diferente en esa pelea. Sabemos que no puede uno dejar que Lomachenko haga y destaque sus habilidades, que son buenos movimientos de piernas, mucho jaloneo hacia tu rival. Entonces uno tiene que mantener mi ritmo, por ejemplo, y seguir trabajando al cuerpo. Lo que logré ver en la pelea contra Cambosas fue que 2 o 3 veces Cambosas lo conectó al cuerpo y sí bajó un poquito su rendimiento, pero después se volvió a acomodar y creo que eso es lo que yo seguiría haciendo, marcando mi ritmo y trabajar al cuerpo. I would have to make sure that I know, you know, maintain my rhythm throughout the fight, because I wouldn't need to, I couldn't let Lomachenko dictate the pace with angles, the way he moves so well around the ring. What I did see with Cambosas is that he hit him to the body a few times, and that, you know, made him stop a little and made him not be as active as he was before he got hit to the body. So that's probably something that I would have to do, but I would have to be careful. But also I would have to use and maintain my rhythm throughout the fight. Did you ever fight someone with the same style like Giovanni Cabrera? ¿Alguna vez peleaste contra alguien que tenga el mismo estilo de Giovanni Cabrera? He tenido algunas sesiones de sparring con algún compañero que tiene parecido el estilo que Giovanni. Es un peso mayor, pero sí es un poquito complicado ese estilo es un poco que se te enreda y te tira golpes de diferentes ángulos, pero de una manera no tan esperada. Por ejemplo, algo parecido, a lo mejor no es zurdo, pero el estilo es al del Títere Vázquez, más o menos es que lo siento. Pero sí he hecho ahí sparring con algunos compañeros así. Yeah, I've done some sparring sessions with some guys that have, you know, the same style as Cabrera. You know, they're bigger. But, you know, the thing about Cabrera's style is a little awkward. You know, sometimes he throws punches from angles where you don't expect them. He's a little bit like Títere Vázquez, who you don't know where the punches are coming from. But yeah, you know, I've done,
I've done some sparring with people like that. Do you think you knock him out? ¿Crees que lo puedes noquear? Vamos a salir a hacer nuestro trabajo. Creo que tengo la presión. Ahorita me he sentido más fuerte en este último, en este campamento. Vengo de un campamento muy bueno que tuve contra Maxi Hughes. Casi no descansé, entonces traigo todavía la energía del campamento pasado y me siento muy bien. We're going to go out and do our job. You know, I feel great. I feel strong. It's been a great camp. And I've been in great shape even from the last camp against Maxi Hughes. You know, I feel a lot of energy. And I think that, you know, this is something that's going to have help me for this fight. ¿Qué opinas de la nueva que... Eli Sekback reporting for ESNewsReporting.com. I'm Eli Sekback reporting. ESNewsReporting.com. I'm Eli Sekback reporting.